Hola amigos, soy De Todo Un Poco y hoy te presentamos 5 remedios caseros para las venas varicosas. Las venas varicosas son un problema común en la que las venas anormalmente grandes aparecen cerca de la superficie de la piel. Por lo general ocurren en las pantorrillas y los muslos cuando las válvulas de las venas que regulan el flujo sanguíneo están en mal funcionamiento y debilitadas. De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, las venas varicosas afectan a aproximadamente 25% de las mujeres y el 10% de los hombres. La condición puede causar dolor, fatiga, inquietud, sensación de ardor, punzadas, hormigueo o sensación de pesadez en las piernas. La aparición de venas abultadas es también una preocupación para muchas personas. Los factores comunes que contribuyen a las venas varicosas son la herencia, las ocupaciones que requieren mucho tiempo estar de pie, la obesidad, el uso de píldoras anticonceptivas, el estreñimiento y los cambios hormonales en el cuerpo durante el embarazo, la pubertad y la menopausia. Los tratamientos médicos y quirúrgicos para las venas varicosas pueden ser muy costosos. Puede probar algunos remedios caseros para disminuir la severidad de las venas varicosas, así como reducir algunas de las molestias que puede causar. Vinagre de manzana. El vinagre de manzana es un maravilloso tratamiento para las venas varicosas. Es un producto de limpieza natural del cuerpo y también mejora el flujo sanguíneo y la circulación. Cuando la sangre comienza a fluir de forma natural, la pesadez y la hinchazón de las venas varicosas disminuirá en gran medida. Aplicar sin diluir el vinagre de sidra de manzana en la piel sobre las venas varicosas y masajear suavemente la zona. Hacerlo todos los días antes de irse a la cama y de nuevo en la mañana. Siga este remedio durante unos meses para reducir el tamaño de las venas varicosas. Añadir 2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana en un vaso de agua y mezclar bien. Beba la mezcla 2 veces al día durante al menos un mes para ver resultados positivos. Pimienta de cayena. La pimienta de cayena se considera un tratamiento milagroso para las venas varicosas. Al ser una rica fuente de vitamina C y bioflavonoides, aumenta la circulación sanguínea y alivia el dolor de las venas hinchadas y congestionadas. Añadir una cucharadita de polvo de pimienta de cayena a una taza de agua caliente y remover bien. Tome esta mezcla 3 veces al día durante 1 o 2 meses. Aceite de oliva. El aumento de la circulación sanguínea es esencial para el tratamiento de venas varicosas. Masajear con aceite de oliva puede ayudar a aumentar la circulación, lo que reduce el dolor y la inflamación. Mezcle cantidades iguales de aceite de oliva y vitamina E y calentarlo ligeramente. Masajear las venas con el aceite caliente durante varios minutos. Haga esto 2 veces al día durante 1 o 2 meses. También se puede mezclar 4 gotas de aceite esencial de ciprés en 2 cucharadas de aceite de oliva caliente y masaje con esta mezcla. Ajo. El ajo es una hierba excelente para reducir la inflamación y los síntomas de las venas varicosas. También ayuda a disolver las toxinas dañinas de los vasos sanguíneos y mejorar la circulación. Tomar 6 dientes de ajo y ponerlos en un frasco de vidrio limpio. Extraer el jugo de 3 naranjas y añadirlo a la jarra. También agregue 2 cucharadas de aceite de oliva. Deja reposar la mezcla durante aproximadamente 12 horas. Agitar el frasco y luego poner unas gotas de la solución en los dedos. Masajear las venas inflamadas con la solución con un movimiento circular durante 15 minutos. Envuelva el área con un paño de algodón y dejar toda la noche. Repita todos los días durante varios meses. También incluya ajo fresco a su dieta. Rusco. El rusco es muy útil para aliviar los dolores y molestias de las varices. Esta hierba contiene compuestos conocidos como ruscogeninas, que ayudan a reducir la inflamación y la constricción de las venas debido a su actividad antiinflamatoria y antielastasa. Tomar 100 microgramos de suplementos de rusco 3 veces al día. A partir de las raíces y las semillas de las plantas, los suplementos de rusco tienen vitamina B y C junto con el calcio, cromo, magnesio, manganeso, potasio, selenio, silicio y zinc. Estos nutrientes ayudan a tensar, fortalecer y reducir la inflamación en las venas, así como a mejorar el flujo de sangre en las piernas.
Las personas con presión arterial alta o hiperplasia benigna de próstata no deben tomar esta hierba sin consultar a su médico. Así que ya sabes, amigo, cómo combatir las venas varicosas. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante. Por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias. Recuerda, esa información no reemplaza la opinión médica.